Y porque usted lo pidió, el día de hoy, Biman Commander con ojivas, vamos a hacer precisión, alineación, porque pues se mueve el punto de impacto ya que está configurado con los FX de 18 grains. Vamos a ver qué tal le trabajan. Primeramente vamos a checar agrupación, después de eso lo alineamos, lo dejamos bien centrado y lo voy a hacer a 30 y 50 metros nada más, porque no quiero que se largue tanto la parte de la alineación y todo ese rollo, porque ahorita en cuanto esté listo vamos a ir a buscar un marrano a ver si logramos estrenar de una vez las ojivas con un puerco, a ver cuál es el daño que le hace, a ver si lo tumba más fácilmente que el diablo, que ese es el deber ser. Pero primeramente pues que le trabajen bien. 30 y 50 metros, son ojivas de 25 grains de H&N. Vamos a darle y a ver qué show. Comenzamos con el primer tiro, 30 metros, Biman Commander, ojiva H&N de 25 grains. Vamos a darle. Chinga, me lo montó para arriba. Lo botó para arriba, como pudieron ver. Ahí vi mi compa acomodarlo. Dejen que lo acomode. A ver si no lo voltea así en cada tiro. Ahorita lo estoy probando con como estaba el tornillo. Como yo llega más al rato, ya más al rato lo voy a cronear a ver qué velocidad está dando. Ahorita quiero checar a ver cómo está agrupando así. Y si no agrupa bien, pues le subimos a la potencia a ver qué rollo. Pegó un poquito a la derecha. Va otro tiro. Se pegó a la izquierda. Vamos a ver otro más. Ok, ya se pegó juntito al otro. Voy a tirar todo el cargador para sacar el promedio. Primero, no sé qué pasaría, puede ser que yo lo haya jalado o algo, pero este de aquí es el grupo, está agrupando perfectamente bien. Miren, es un grupo de menos de media pulgada prácticamente. Ok, ya vimos que ya agrupó bien. Hay que corregirle un cliccito a la derecha. Y de altura está cualquier cosita arriba. Ok, de altura por el momento lo vamos a dejar. Y ahorita checamos el de 50 a ver dónde pega. Y luego ya le movemos a la altura. Vamos a... ahora sí a corregirle un puntito de deriva. Está pegando cualquier cosita a la izquierda. Entonces le vamos a mover cualquier cosita unos 2-3 clics. Recuerde, para su lado, lado contrario, manecillas del reloj, es para mover... para que pegue más a la derecha. Vamos a darle. Hay que aflojarle más. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a volver a tirar a ver si pega al centro. Y una vez más se apendejó. Ahí está en el mero centro. Miren, como lo pueden ver, ahí está. Uno más para confirmar. Ahí está encima del otro. Miren, la agrupación de la izquierda es una y estos dos que acabo de tirar, ahí están juntitos uno encima del otro. Eso quiere decir que está agrupando perfectamente bien a 30 metros. Ahora vamos a 50. A ver si agrupa igual, mejor o a ver qué pasa. Vamos con 50 metros a ver qué agrupación nos da. Vamos a darle y a ver qué show. Ahorita que ya ven que el primer tiro salió a la derecha,
Yo recuerdo que mi commander, el que era mío, este es de mi compa, no, siempre lo llenaba y el primer tiro sí pegaba un poquito así y lo ya agrupaba a todos los demás excelente. Puede ser que eso haya sido, no sé, ahorita voy a ver con el primer tiro porque lo acabo de rellenar para no estar rellenando ahorita que me queda medias. Entonces, vamos a darle a 50 metros y ahorita checamos ese asunto. Cambiamos cargador. Ok. Eso sí se abrió ya un poquito más. Como quiera está mamalona, va, pero no tan cerrada como la de 30. Ahí están pegaditos. Uf. Uno encima del otro. Como les decía, el primer tiro siempre se separa de la agrupación cuando lo acabas de llenar. O encima del otro. Entonces, si lo dejo montado, para explicarme mejor. Si ahorita termino de tirar y ya no relleno aire y lo dejo montado, el primer tiro no se va a mover para nada. Cuando lo acabas de llenar, como la válvula se abre o no sé qué chingo le pasa a la válvula, por eso, pero es una nadita, o sea, no tienen por qué fallar el tiro si le tiran un animal, es una naditita, nomás me explico porque está un poquito más separado de la otra agrupación, de la agrupación. Es por eso nada más. Pero no tienen por qué fallar, o sea, no está ni siquiera media pulgada de donde está agrupando. Está. Voy a tirar otro más. Ese se abrió un poquito más. Pero como les digo, la agrupación está excelente como quiera. Ahorita la traemos para que la vean. Le voy a subir unas dos vueltas al martillo a ver si me agrupa un poco mejor a 50 metros. Eso lo que va a pasar es que o agrupa mejor o no agrupa o ya no agrupa. Entonces por eso hay que tener en cuenta cuánto le vamos a subir para volvérselas a bajar en lugar de que ya no, en lugar de que no, para volvérselas a bajar en caso de que no agrupe si le subimos dos vueltas. Porque la agrupación esa está a una pulgada prácticamente. Solamente quiero ver si la puedo mejorar más. A cerrarla de plano cerrada así como la de 30 metros. Vamos a checar, miren, el tornillo lo tiene aquí en esta parte de atrás. Donde se termina el tanque de aire, ahí está el tornillo, ahí le vamos a meter la llave Allen. Ahí está. Y yo voy a comenzar de aquí, vamos a darle una. Yo hasta aquí cuento una. La saco, la vuelvo a poner al tope. Así. Dos. Y vamos a la otra más, le voy a dar tres. Y para regresarlas igual, hay que ponerla al tope del otro lado y para atrás. Ok, este se aprieta en sentido manecillas del reloj, eso es para darle más potencia. Le subimos otra, tres vueltitas. Ahí está, que no son vueltas completas, como les digo, es de aquí hasta aquí. Vamos a rellenar los cargadores y regresamos. Bueno, ya está listo, llenado el cargador y todo el show. Vamos a checar el aire, 2200 y todo me alcanza bien. Entonces vamos a tirar a ver qué tal. A ver si agrupa mejor o si no agrupa. Ahora va a ser primero al de 50 metros, ya que es el que quiero mejorar la agrupación. Y así sí mejoró. Ahorita le tiro al de 30 nada más para confirmar. Ah, otra cosa a destacar es que probablemente también cambie un poco el punto de impacto con la movida de potencia. Como le hace a meter más potencia, a lo mejor sube un poquito, va a pegar un poquito más arriba.
Primer tiro. Se fue abajo. Okay. Okay. También hay que tomar en cuenta que pueden existir los flyers, una ojiva que sale mala, un diablo que sale malo. Por eso siempre tienen que tirar varios para hacer el promedio. Miren. Ahí está. ¿Dónde pegó ese? ¿Encima o con el de abajo va? Fue. Eso es porque ya no tiene aire. Vamos a rellenar. Ok, vamos otra vez ya con el airecito lleno. Miren, voy a agarrar este de referencia para tirarlos todos ahí. ¿Los pegó encima ese? No era el medio. Uh-huh. Uf. Encima. No, si agrupo mejor, gente. Ya con esas vueltas. Miren. Ahí está perfecta la agrupación. Vamos a tirar a 30 para corroborar que esté bien. También, que claro que debe agrupar todavía mejor a 30. Es el deber ser. Ahí está el primero. Dejen que pare de bailar. Dejen que pare de bailar. Ahí está encima el otro. Ahí está. Hermosa agrupación. Uf. Bueno, se terminó el cargador. Ahora sí voy a traer aquellas cosas para que miren las agrupaciones de aquí. Créanme que quedaron perfectas. Con esas dos vueltas el rifle quedó excelente. Ya nada más ahorita que llegue mi compa con el Crony, lo vamos a medir a ver qué velocidad está dando. Pero las agrupaciones quedaron perfectas. Ahorita las van a ver. Otra cosa a destacar es que el punto dulce quedó entre 2900 y 2000 PSI. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes llenan el tanque a 2900, no tiene caso que lo llenen a 3000 el rifle, porque por los primeros tiros que se baja a 2900 van a ser diokis, porque no se los va a agrupar bien con el grupo. Es el punto dulce un rifle. Entonces de las 2900 llegando a 2000, ahí hay que volver a rellenar, porque bajando de 2000 PSI les va a empezar a bajar el punto de impacto. Entonces siempre hay que tener cuidado que estén entre ese rango, entre las 2900 y las 2000, o sea, 2500, 2600, 2800, todo eso les va a tirar perfecto el rifle. Y así como quedó, aproximadamente les va a dar entre 20 y 25 tiros, así como quedó seteado. Son 13 vueltas en el martillo, 13 vueltas como yo se las mostré, como yo se las doy para que miren ahí cómo. 13 vueltas de esas. Para que me dé esta agrupación con ojivas H&N de 25 grains. La pegada, pues ahorita que llegue mi compadre Josh con el Crony, ahí les voy a ver si lo puedo anexar a este video, les voy a mostrar qué velocidad tiró.
pero yo calculo que va a estar entre las 850 y las 900 FPS, a como lo vi, lo cual es una excelente velocidad para batir un pecarilo a bates como si nada. Porque pongamos el caso de la comparación del Avenger, yo con el Avenger estoy tirando 811 FPS. A partir de las 800 FPS y con ojiva no tienes por qué batallar para tumbar un pecarillo, jabalí o puerco de monte como tú lo conozcas. Ahora sí, dejen mostrarles las agrupaciones. Pásame esas cosas, compadre. Miren, aquí están. Este es el de 30 metros. El último, este se fue un poquito aquí, que fue el primer tiro. Pero la agrupación es prácticamente esta. Esta madre es de 2 pulgadas. Para que se den una idea, esta madre está agrupando a media pulgada. ¿No te hace una moneda de 5 pesos, compadre? Búscate en la bolsa esa que tengo ahí. Ahí, irá por la parte de adentro de la bolsa grande. Ahí trae monedas en las de las orillas. O sea, ahí mismo adentro trae 2 compartimentos. Y en el compartimento de enfrente debe traer monedas. Vamos a ver si encuentro a mi compadre. A ver, es una de 1 peso, pásamelas. Miren, para los que son de México, pues saben de qué tamaño está una moneda de 10 pesos. Miren, prácticamente cubre la agrupación una moneda de 10 pesos. Para que se den una idea de la agrupación del rifle. Para los de otros países, pues no sé con qué se las pueda comparar porque no se caiga por allá. Cuando me inviten a ir, con gusto voy. Miren, ahí está. Ahora vamos a mostrarle las de 50 metros. Como pueden recordar, esta fue la primera antes de llenar el tanque. Rellené el tanque y esta fue la agrupación a 50 metros, la cual se cubre perfectamente bien también con la moneda de 10 pesos. Como pueden ver, está excelente. Inclusive la primera agrupación, que es esta, a excepción de estos 2 flyer, que ya fue cuando de plano ya se me terminó el aire. Pero si pueden ver al principio también, también agrupó a una moneda de 10 pesos, igual acá, que esta cosa, pues yo creo no llega ni a la media pulgada. ¿O no, si va a una media pulgada? Si una media pulgada mide aproximadamente la agrupación del Biman Commander con estas ojivas, por si las quieren comprar. Miren, ya se ahorran el gasto y ya saben que le trabajan excelente. Ahorita vamos a ir a buscar un puerco, a ver si lo podemos estrenar de una vez con ojivas, a ver si cae el puerco, aquí mismo va a ir. Vamos a darle y a ver qué show. Ya si no nos sale el puerco, pues ahorita despido el video. Si no sale, pues ahorita les mostramos el puerco. Saludos. ¿No? Sí, ya está. Ahí está en el mero centro. El mero centro. Más o menos igual. Ahí está encima el otro, ¿no? Ahí, unos 50. Hombre, en el mero centro, el de 50. Encima del otro. Y pues el día de hoy no se quisieron asomar los puercos y pues ya se está metiendo el sol. Así que pues ahí lo vamos a dejar por el video. Ya vieron cómo agrupó el Commander. Ahí ustedes sabrán si quieren usar esas ojivas. Ya vieron que le van muy bien. A 50 metros estaba agrupando a la uña del dedo prácticamente. Ahí estamos, mi gente. Nos vemos en el próximo video.